Esta es la historia que le hicieron en el piso, ¿no? En el pabellón, ya con un poco más de tiempo. ¿Qué les llama la atención? Que su tiempo de enfermedad es mayor del inicialmente. Ya. No es un cuadro agudo como menciona. No es un cuadro Tiene agudo. dolor abdominal ya de 5 meses y la ictericia también ella es crónica, ella tiene un montón de tiempo. Y bueno, la pérdida de Perdes. Claro, ¿no? Parecería otra paciente, ¿no? No la misma Sí. que han visto, ¿no? Pero es la Sí. misma, ¿no? Es la misma. Y la única diferencia son 24 horas de tiempo nada más, ¿no? ¿Qué indica eso? Cuadros más crónicos. Ah, ok. Más allá, ¿qué indica? ¿O qué perciben ustedes? El panorama, o sea, ya ahora ya no incluiríamos tanto Cuadros agudos. los cuadros agudos, sino ya podríamos incluir ahí otro tipo de patologías. Ya, ¿qué más? A mí me haría pensar más en malignidad. No le hicieron Ay, una que no le historia muy hicieron una detallada. historia buena. Historia. Sí. No le hicieron una historia buena. Ya, ok. ¿De qué depende de hacer una historia buena? Del paciente, Del tiempo. del Del tiempo que del tenga. tiempo. Del entrevistador y del tiempo. Del Más que del interno. tiempo, depende del entrevistador. Del Más. tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer una historia buena? Más o Y menos, no, si no. no sabes qué preguntar, así tengas una Eso Ajá, también es bueno. cierto. Así. Buen aporte. Claro, exacto, ¿no? Si uno no sabe qué Tramposo. preguntar, se va a quedar simplemente con lo que te dice el paciente y el tiempo en forma que te dice el paciente. La mayoría de pacientes llegan a emergencia porque les molesta algo y no le calmó con otra cosa. No es lo más frecuente que un paciente llegue con una enfermedad aguda, aguda pura, ¿no? Ahora, ya la mayoría llega manejada. Entonces uno no debe contentarse con la primera respuesta que le dan los pacientes o incluso los familiares, porque hemos visto varios casos de pacientes que vienen caquéticos, con escaras, y los pacientes y los familiares te dicen, pero doctor, hace 2 días estaba bien. Eso es falso, pues, ¿no? Eso, Todo el y cambio de tú no, peso. y nosotros no vamos a poner eso, pues, ¿no? Paciente que estaba previamente asintomática y inicia su enfermedad 2 días antes. No, no, pues, ¿no? Eso no debe ser así, ¿no? Entonces uno debe, si uno ve a una paciente y esa paciente lucía adelgazada, uno no va a decir que tiene enfermedad 2 días, pero no era una enfermedad aguda, ¿no? Entonces es una enfermedad crónica. Obviamente si yo veo a una paciente adelgazada, tengo que ir más allá, ¿no? Ir hasta el último, cuándo empezaron sus molestias. Y seguir preguntando. La mayoría te va a decir, primero 2 días, luego 1 semana, luego un mes, y a veces, y va saliendo a veces hasta de un año, ¿no? En promedio, porque ya más allá también hay un sesgo de memoria, ¿no? Pero es diferente a 2 días, ¿no? Y lo otro que muy bien ha dicho María Fernanda, ¿no? Es que si yo no sé qué preguntar, obviamente no lo voy a buscar, no lo voy a escribir y chao, ¿no? Terminé la historia en 30 segundos, ¿no? No debe ser así. Esto termina cuando ya no hay más que preguntar. Y si tú sabes qué preguntar, no te vas a demorar media hora, una hora. Salvo que, ¿no? Hay pacientes también, hay también pacientes que son muy verborrágicos, ¿no? Y más como que los tienes que redirigir, ¿no? Y ahí sí te puede demorar un poco más, pero lo principal es que tú sepas qué pregunta. Está bien, puedes escuchar al paciente, a veces se va por las ramas, pero volverlo de nuevo a nuestro objetivo, que es saber qué enfermedad tiene, ¿no? ¿Por qué hacemos entrevistas nosotros? Porque queremos saber qué enfermedad tiene el paciente que atendemos.